Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos pillan a General Motors probando en secreto un Porsche Taycan Turbo S y bueno, como sabemos el gigante automotriz multinacional estadounidense podría estar utilizando este coche alemán como guía para desarrollar un futuro Corvette totalmente eléctrico y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno. Unos fotógrafos espías sorprendieron a técnicos de la marca de la empresa General Motors probando un Porsche Taycan Turbo S en un recinto de pruebas en Michigan, precisamente en la ciudad de Milford de dicho estado estadounidense. Y bueno, y luego de ver al más deportivo de los coches eléctricos poseyendo matrículas especiales de Michigan, mientras da vuelta a la pista de prueba de GM, se reavivan los rumores acerca de las intenciones del gigante automotriz multinacional americano de lanzar un sedán o un SUV con motor eléctrico y carácter prestacional bajo una derivada del emblema de la futura marca Corvette. Y bueno, aquel rumor, ese rumor del cual se hizo eco en su día, precisamente en esta misma página web, Car and Driver España, y que ya surgió antes también, en julio del año 2022, por parte de Muscle Car and Trucks, perdón, sugería que estos dos modelos totalmente eléctricos con la marca Corvette podrían salir al mercado para el año 2025 con una arquitectura que tiene 800 voltios, una transmisión con dos velocidades, frenos por comando electrónico, dirección en las cuatro ruedas y vectorización de su par motor. Por supuesto, nada de todo esto fue confirmado por la mismísima General Motors. Y bueno, en lo que respecta a los coches totalmente eléctricos, el Taycan Turbo S se sitúa entre los más rápidos en cuanto se hallan ahora mismo en producción y bueno, mantiene su récord de vuelta en Nürburgring para coches totalmente eléctricos y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora solamente 2,6 segundos gracias a su planta motriz que tiene como potencia total 760 CV. Y bueno, tampoco es la primera vez que se ve a General Motors probando automóvil exótico europeo. En agosto del año anterior, o sea 2022, sin ir más lejos, unos fotógrafos espía cazaron a esta misma marca ensayando con un Ferrari SF90 Stradale híbrido enchufable en el mismo circuito de pruebas en Milford. Y bueno, 5 meses más tarde lanzaban un Corvette E-Ray, su propio propulsor tipo V8 híbrido con motor central trasero. Y bueno, solo el tiempo dirá qué consecuencias tendrá ahora esta extraña nueva prueba. Y bueno, y cabe mencionar, y con esto cierro y para cerrar este video, cabe mencionar que anteriormente Ferrari ya había probado un Lamborghini Huracán en Fiorano. Eso sí, ese no era un modelo eléctrico, pero eso es lo más curioso de todo esto. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.